Presencia impactando por su musculatura y personalidad terrorífica, letal agresividad del luchador Gron 3X. La acción inicia. Señoras y señores, a todo galope. Esta es la sección Bosque de Piernas, una sección inaugurada, creada por Mauricio Medina. Aquí están las bellas pasando una tras otra en una especie de sueño. Es el sueño de cualquier mortal. Y es un regalo para nuestros amigos de Televisa Deportes. Aquí está Gronda en su aparición en la México Catedral. Son las primeras presentaciones que tiene este gladiador aquí en el territorio defeño, doctor Gilberto Alfonso Morales Villela. Gracias, gracias, Leobardo Magadán. Amables amigos, aquí tenemos en la escena a este que es olímpico. Efectivamente, Mauricio Medina, totalmente recuperado, este hombre que estuvo a punto de sufrir una conmoción cerebral, una severa lesión en las vértebras cervicales. Y fue exactamente esto fue lo que sucedió. Esta es la memoria electrónica de Televisa Deportes y el Consejo Mundial de Lucha Libre. Y fue dramático y exactamente fue contra Atlantis. Así es, efectivamente, se zafa, no alcanza a proyectarse de forma debida. Pero bueno, eso ya quedó en el pasado. Afortunadamente, el olímpico está de regreso. Y aquí lo tenemos, frente al ídolo de los niños Atlantis. Primera caída para ustedes en esta lucha en relevos australianos. Tú se la vas a pagar a qué monito. ¿Yo por qué se la tengo que pagar? Ha tenido que ir al psicólogo infantil después del susto que le metiste, man. Al psicólogo infantil porque le hace falta un tornillo, doctor. Tú no tienes por qué decir... A mí no me culpes. No tienes por qué decir que es un tapetito, es un ser humano, Magadán. Es un tapetito de baño. Así es, efectivamente, ya determinó el médico, ya diagnosticó. Hay un trauma ya, doctor. Hay un trauma. Pero entonces, ¿estás de acuerdo que le diga tapetito? No, no, de ninguna manera. Doctor, su sueño siempre ha querido, siempre ha sido ser un tapetito de baño. ¿Por qué lo limitas? Oye, tiene ya 55 mil broncas. ¡Este Magadán! Señoras y señores, martes 14 en Querétaro a las 8:30 de la noche. Función de lucha libre profesional. Todas las estrellas del Consejo Mundial estarán presentes allá en Querétaro, la ciudad de los arcos. Sí, la bellísima ciudad de Querétaro. Bueno, pero no se pierdan las grandes estrellas el martes. Allá estarán, señoras y señores, ya faltan muy pocos días para que inicie la Copa Confederaciones 2005, el torneo de fútbol más importante del año, donde podrás disfrutar de equipos de talla mundial como Argentina, Brasil, Alemania y México. Y solo Sky quiere todos los partidos en vivo y en exclusiva. No esperes más, contrata tu pago o suscríbete ya, porque te quedan pocos días para disfrutar la Copa Confederaciones, que es una exclusiva más de Sky. Este es Gronda, el terrible Gronda. Muchos niños lo comparan con un demonio. Y no están lejos con este personaje. Cortachón, un personaje rojo con unos colmillos que sobresalen de la boca. Esa protuberancia que es clásica de los vampiros. Pues es un buen personaje este Gronda que está aquí en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Un saludo a toda la afición de la República Mexicana. Este es Gron Triple X. O sea, es Gron para mayores de 18 años.
o por lo menos para mentalidades superiores. ¡Correcto, Leobardo! Acá atrás de nosotros vienen aficionados chiapanecos de Comitán. Sí, es cierto. De Tuxtla Gutiérrez, que vienen específicamente a vivir la mejor lucha libre del mundo. Ve nada más. ¿Y sabes dónde te adoran, doctor? En Acatzingo. Acatzingo, ¿sabes qué? Ahí está el embajador plenipotenciario, el comepuerco. El robapuerco. Ese robapuerco. Ve nada más cómo está acabado. Este Pierrot está acabado con Gron. Eso no es cierto. Triple X, pero nada más, pero nada más. Pierrot de Puerto Rico está en plenitud de facultades. Está bien acabado como los muebles. Hace un momento, ¿a dónde fuiste, doctor? Voy a calentar. Ay, si no dijiste nada, que me correteó. ¡Vaya machita con este calor y con el Pierrot! No te correteó Pierrot, doctor. Es tu entrenador y te está poniendo en forma. Con este calor y con Pierrot, Miguel. Sí, ¿para qué quiere más? Aquí está la Atlántida en todo lo alto. Fuera Rey Bucanero, eliminado ya. Vea usted, el Olímpico también fuera. Se hizo cargo de él Blue Panther y aquí está la comandante Buenos Aires protegiendo a Pierrot. No permite que lo golpee Gron Triple X. Sin embargo, aquí se esconde precisamente tras la dama este Pierrot. ¿Qué es eso, doctor? ¿Qué es eso? Para eso me gustaba, Pierrot. Para eso me gustaba. Es un rudo faldero. No, doctor. ¿Cómo rudo faldero? Luego, ¿por qué se enoja Pierrot? Doctor, descríbelo. ¿Qué es un rudo faldero? Que siempre está buscando las enaguas de su esposa, de su hermana, de la comadre, para que lo protejan. No, es que es muy sociable, doctor. Pero a esa altura... por eso. A esa altura... ¡Ay, machita! ¡Ay, machita! Pues efectivamente, y ahí yo no lo mandé. No, lo que es peor, ya me vino a echar la bronca Pierrot también a mí, doctor. ¿Que por qué lo defiendo a usted? Imagínese nada más. Es que los vieron. Señoras y señores, no, aquí estamos en esta caída donde Rey Bucanero es proyectado hacia afuera del cuadrilátero. Atlantis tomando a Pierrot ahí con la rodilla. Se duele Norberto Salgado Pierrot. No gana uno para susto, doctor. Uf. Oye, Magadán. Pierrot de sociable. Tienes, doctor, el chamuco dentro, Magadán. No, doctor. No, ya me exorcizaron. Eres buena persona, brother, pero tienes el chamuco dentro. Eres uno diablo, Magadán. ¡Uno diablo! Aquí está el maestro lagunero Blue Panther y este es el Olímpico. Los rudos ahora sí dominando las acciones. Los rudos son verdaderos maestros. El público dice, los rudos son los que mueven el atole. Vean esto, la manera como estos hombres resuelven la situación. Pero el maestro lagunero, que de experiencia tiene bastante, está imponiendo condiciones. Ahí está el no. ¿Por qué se mete, doctor? Y así te va a ir, loco. Así te va a ir contra qué bonito. Lo vamos a meter al mini manicomio, fíjate. Así te va a ir y no importa que la comandante Claudia te haga el paro. No importa. Se la debes y se la vas a pagar a qué bonito, Magadán. No, doctor, yo no le debo nada. Lo has ofendido. Yo no le debo nada y mira, lo has exhibido. Este Gronda estará enfermo del estómago, doctor. Gron Triple X está entero. Son sus eructos diabólicos. Ah, vaya. Yo pensé que estaba amalito a pancita. Aquí está Gronda, el enviado del infierno. El fortachón Gronda. Imagínense como al... Oh. Gron Triple X, aquí te quiero ver, Pierrot. Este es hermano. Aquí lo quiero ver.
Ay, le dice a la comandante, protégeme, protégeme. Imagínate que se te aparezca como a las 3 de la mañana, doctor, en una callejuela. ¿Grón? Sí. No, pues no echa a correr. De manera, señoras y señores, que así sacan, de manera espectacular, a Pierrot de Puerto Rico. Y que te diga, wow. Yo le voy a decir, ups, del susto. Y bueno, pues Bucanero corrió. Y ahora el Olímpico ahí frente a Grón, Triple X. La fortaleza de Grón. Vean ustedes con qué facilidad se está tomando al Olímpico. ¿Qué es lo que va a hacer ahora? Ahí lo tiene. Y lo azota de esta manera. Hacia afuera del cuadrilátero el Olímpico. Ahí relevo. Aparece Panther. Aparece también Pierrot. Lo está llevando hacia la esquina. Rey Bucanero también está reaccionando. Los rudos son los que toman el mando de las acciones ahora. Ahí con el apoyo de la comandante Buenos Aires. Observen ustedes al de la comarca lagunera. Acciones dentro y fuera del cuadrilátero. Rey Bucanero se hace cargo de Grón Triple X, el Olímpico. Tomando Atlantis, aquí está Grón. En problema, hace un crotch. Aplicado por el Olímpico contra el ídolo de los niños Atlantis. Todavía la patada contra el fortachón. Baja Norberto Salgado Pierrot. No, no le tiene miedo a Grón, ¿eh? No le tiene miedo Pierrot a Grón. Él no le tiene miedo a nadie. A nadie. Pero ve nada más la forma como está acribillando a Grón Triple X. Aparece Rey Bucanero sobre el maestro lagunero, pero ve nada más. Dos contra uno. ¡Échale! ¡Esa es una falta! ¿Cuál, doctor? ¿Sí o no, Miguel? Falta. ¿Tuviste alguna falta, no, Miguel? Ninguna, doctor, ¿eh? No, ninguna, sin ¿eh? Novedad en el frente, doctor. ¿Hace cuánto que no vas al oftalmólogo? Hace como 5 años. Y vean cómo el trabajo es de equipo. A manera de carromato romano. Cálmate, Mauricio Medina. Cálmate, Mauricio Medina. Ya dio ¿por color. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué lo limita? Ya dio color. Ya dio color. Bueno, solamente una opinión. Vamos a tener una reunión con Chava Ortiz el lunes. ¡Óyeme, nada más! ¡Se lo rifaron, oye, doctor! ¡Oye, maldito, no! ¡Se no. ganó el tapetito, ya lo ¡No! Rifó. ¡Óyeme! Con Delfino Blas, ahí aparece Miguel Bedián, Javier González, eso sí. Tienen risa de hiena. ¡Oye, lo está agarrando! ¡Óyeme, nada más! Ese peluche es corriente, está hasta pelmazado. Es de lo más corriente y mira, están jugueteando con él, doctores, que son tiernos los rudos. De veras que no tienes nombre, mi maga. Doctor, yo no les conocía esa faceta tierna. Y bueno, se portó mal y ahora su cinturonazo ahí. Y uno ahora va sí, contra Atlantis. Ahora sí va a dormir calientito. Vaya que si va a dormir calientito, qué bonito. Este es el escenario, la Monumental Arena México. Una lucha pareja. Buena entrada se ha registrado en este local de la Vista y Lucio, en la Colonia de los Doctores, el máximo escenario de la lucha libre en nuestro país. Una arena con historia y tradición cuando estamos aquí en la baja de la repetición. Observen ustedes, aquí tenían a Atlantis y a Panther. Vean ustedes, Rey Bucanero aplicaba una especie de bello tirabuzón, jalaba el Olímpico para hacer una especie de carreta bien aplicada por el Rey Bucanero. Otro ángulo en la baja de la repetición, observen ustedes, el Rey Bucanero en medio, aplicando una especie de medio tirabuzón, subía el Olímpico a lo más alto y aquí estaba la carreta. De esta manera estaban eliminando a Atlantis y a Blue Panther. Ahí se rendían, jalaba con fuerza los brazos de los rivales el Olímpico. Ahí estaba precisamente el Rey Bucanero. Y bueno, pues así están las cosas en este escenario. Una golpiza tremenda para Grón Triple X. No lo ha dejado Pierrot. Cuando ya se acerca la chica, que nos indica que viene la tercera caída, la parte culminante de la batalla.
Recibe toda clase de silbidos. La chica arranca suspiros al por mayor. Y bueno, pues aquí estamos ya en esta tercera, doctor Alfonso Morales. Mauricio, tú que todo lo sabes, ¿cómo se llama la fémina? ¡Oye, machita! ¡Hasta calentura me dio! ¿Cómo se llama, doctor? ¿Cómo se llama? Fíjate que no tengo puesto el audífono. Se llama Roxana, doctor. ¡No tengo puesto el audífono! Aquí seguimos con esta función luchística. ¡Eres cruel, Miguel! ¡Y tú, Magadán! Este es el rey bucanero. Y vean a Gronda, el enviado del infierno. Efectivamente, aquí está este que es muy necio. Y viene Grom, Triple X, jalando fuerte. Ya nada más. Al hombre que se puso rojo de coraje. Es que en el infierno ese es el color de moda, doctor. No me digas, no me digas, no me digas. De manera, señoras y señores, en esta tercera caída domina. La contaminación es roja, doctor. No me digas. Entonces, ¿de allá es la marea roja? Y llueve rojo. ¿Y los diablos rojos de México? Fíjate que de allá son. ¿Y los tiburones rojos? También, doctor. Bueno, pues aquí estamos en esta tercera. Rey Bocanero, aparece a Panther también sacando al Olímpico. Fuera del cuadrilátero Atlantis, aquí queda en el de la comarca. Panther frente al Rey Bocanero. Intercambian golpes en el centro del cuadrilátero. La toma la cintura. Sin embargo, viene el Olímpico con esas patadas voladoras. Rey Bocanero está en la ceja del cuadrilátero. Aquí viene. Ahí cayendo sobre Blue Panther. El Olímpico hacia afuera del cuadrilátero. Y un Atlantis que conecta patadas voladoras y ahora. En el centro del cuadrilátero, Grom Triple X frente a Norberto Salgado Pierrot. Le toca bailar con la más fea. Ahí estaba el tackle por parte de Grom. La fortaleza se pone de manifiesto. El toque de espaldas, ahí lo tiene. Tres fuera. Eliminado Pierrot. Rápidamente, Grom Triple X da cuenta de Norberto Salgado. La caída, la batalla es para Panther, Atlantis y Grom Triple X. Aquí está el público en medio de los gladiadores. Una buena demostración luchística. Una excelente entrada aquí en este escenario de la México Catedral. México, Distrito Federal, toda la ciudad de los palacios, pero también de los grandes lagos que los aztecas iluminaban con velas de colores en un ambiente que era multicolor. Imaginen aquellos lagos. Y aquí tenemos un visitante de lujo. Bienvenido. Mira. Mira, Atlantis, nada más te voy a decir una cosa. ¿Cuál Atlantis? Bien, señoras y señores, este es el escenario, la Monumental Arena México.